Bueno, prometí traeros más vídeos de personas con cirugías plásticas extremas ahora por Navidad como regalito y aquí estoy cumpliendo con mi promesa. Antes que nada, antes de comenzar a contarte la historia en sí, déjame decirte que he recorrido de arriba abajo el Instagram de esta muchacha de 24 años y me he dado cuenta de que es una mujer terriblemente humilde. Su casa es bastante viejita, no hay ningún tipo de lujo, los muebles son como muy básicos. Además, podemos ver en esta fotografía que te estoy mostrando de organización de su cumpleaños, fíjate qué tipo de fiesta o qué tipo de arreglo hizo. O sea, es que esto parece más el cumpleaños, no sé, de una niña de 3 años que de una mujer de 24. Todo esto que te estoy contando no es para hacerla a menos a ella o para decir es que tiene poco o es que es pobre, no, ni muchísimo menos. Simplemente quiero que veas estos datos y que los tengas en tu mente antes de que comencemos con el vídeo, con la historia en sí. Porque de esta forma creo que vas a poder comprender, vas a poder darle razonamiento a varias de las cosas que esta muchacha hace. Esto quiere decir que puede ser que ella o no haya madurado o simplemente le falten, no sé, 4 millones de neuronas. Una de dos. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. ¿Qué te parece si hoy conocemos a Andrea Ivanova? Iba a decir a la amiga Andrea Ivanova, pero después de que te presente todos los hechos que hay a su alrededor, no creo que quiera ser su amiga. Ella se llama a sí misma la Barbie Balcánica. A día de hoy quiero que sepas que tiene 26 inyecciones en los labios. Y va camino a la número 27, que dice que se la quiere hacer ahora por Navidad como autorregalo, porque esta muchacha ya va cuesta abajo y sin frenos, como puedes ver. Hace 3 años que ya comenzó con sus modificaciones corporales, o sea, sé cuando solo tenía 21 años. En vez de estar disfrutando la vida, pues nada, se dedica a otras cosas. No solo tiene labios, tiene también los pechos, tiene también el trasero, en fin, un completico. Además, una de las últimas cirugías que se ha realizado es una operación de mandíbula y de mentón, básicamente para alargar su rostro porque ya no le cabían esas dos ruedas de camión que lleva en la cara. Ella nació en la capital de Bulgaria en el año 1997 y fue a la universidad para estudiar filología alemana. Lo que yo no tengo tan claro es si llegó a graduarse o no. Y bueno, a ver, no quiero caer en estereotipos, ¿vale? No quiero decir que esta muchacha no sea lo suficientemente inteligente como para haberse podido graduar o que ella realmente no pueda ejercer una carrera como lo es la de ser filóloga alemana. Yo solo te quiero decir que las personas que se dedican a destrozar su cuerpo, que no piensan en absolutamente ninguna otra cosa, muy listas no pueden ser. O sea, yo creo que más bien tienen medio chicharito en la cabeza. Porque si tú estás invirtiendo todo tu tiempo, invirtiendo todos tus ahorros e invirtiendo todo tu esfuerzo en convertirte en un absoluto monstruo, pues no sé cómo decirte. Mucho, mucho, mucho no creo que pienses. Y te digo esto con conocimiento de causa, porque es que ella eliminó absolutamente cualquier otra opción de carrera en su futuro que no fuera la de convertirse en una celebrity. Ella ahora mismo dice que trabaja en las redes sociales, que trabaja en OnlyFans y bueno, pues es obvio, ¿no? A lo que se puede llegar a dedicar. Ella no quiere saber absolutamente nada más de tener un trabajo normal y corriente. Ella solamente quiere vivir de eso. Es que ya no sé si llamarlo cuerpo porque es que no sé, de verdad. Yo sé que hay mucha gente que estará ahora mismo indignada, pero recuerda, por favor, que los vídeos que yo hago son única y exclusivamente para dar mi opinión. Y mi opinión es que las personas que se deforman a sí mismas de esta manera, es que mi respeto desde luego no lo tienen. Fue en 2018 que comenzó a visitar clínicas de cirugía estética porque quería encontrar la que más se amoldara a sus necesidades. Para el año 2019 ya tenía un total de 15 inyecciones en los labios y ella le planteó a su cirujano desde el principio lo que pretendía. O sea, le dijo que sepas que yo voy a venir aquí una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez hasta que me explote en la cara directamente. Entonces, si tú estás dispuesto a atenderme, pues seguiré viniendo aquí. Si no, me voy a buscar a otro. Y efectivamente, ese cirujano se le pusieron los ojitos con dolaritos y dijo: bueno, aquí tengo yo el negociazo. Poca ética tiene que tener este señor porque desde el día en que empezó a inyectarle y a operarla, pues no ha parado. Sigue siendo su doctor de confianza. Así que este señor es obvio que no le importa un carajo la salud de Andrea, sino que le importa, pues, llenarse la cartera. Andrea dice que le encantan sus labios ahora muchísimo más que antes. Sí, por supuesto. Y que se ve súper bonita y que ella
ella es muy feliz porque con labios grandes las mujeres se ven más hermosas. Una cosa es con labios grandes y otra cosa es con esa mierda que llevas tú en la cara. Me vas a perdonar que hable así tan claro y tan conciso, pero es lo que es. Ella asegura que no está tratando de copiar a ninguna famosa, que solamente es que le gusta llamar mucho, mucho, mucho la atención. En su Instagram, ella se pone a sí misma la etiqueta de la mujer con los labios más grandes del mundo y dice que gracias a ellos ha podido encontrar un trabajo bien remunerado en OnlyFans, que me lo creo, porque en OnlyFans hay una panda de... Hay una panda, cojonuda. Dice que a través de OnlyFans muchos hombres, muchos caballeros, los llama ella, le invitan a hacer viajes por el mundo y le mandan regalos. Y a mí me gustaría mucho ver qué clase de pervertidos y desequilibrados son esos que ella llama hombres. Mira lo que nos cuenta Andrea. Siempre quise ser diferente, destacar entre la multitud y ser más excéntrica. Además de unos labios enormes, también tengo un busto de silicona. 600 metros cúbicos de silicona. Con en el pecho un total de 1200 metros cúbicos, porque tiene uno por cada una. También uso más maquillaje, me gusta el maquillaje oscuro y glamuroso, el cabello artificial y las pestañas grandes. No hace falta que me lo jures, nena. Yo supongo que todo esto se lo habrá dicho al periodista porque el movimiento de los morros, como tú estás pudiendo ver, es nulo. Las 26 inyecciones que lleva en los labios, y dentro de poco van a ser 27, le han dado una confianza que dice que nunca tuvo. Ella ha gastado un total de 6.625 dólares en sus labios solamente, porque por cada una de estas inyecciones le cobran 265 dólares. Por cierto, la cirugía del mentón y de la barbilla que se ha realizado le ha costado un total de 660 dólares. Si te estás dando cuenta, estos precios de los que te estoy hablando son irrisorios. O sea, una operación de mentón y de mandíbula como la que se ha hecho ella no cuesta 660 dólares ni por el forro de los cojines. Entonces, con esto te quiero decir que ella efectivamente es una mujer humilde y que estará acudiendo, pues probablemente, a la trasera de una peluquería, donde un cirujano, o a lo mejor una cirujana sin ningún tipo de experiencia, sin ningún tipo de título, sin ningún saneamiento ni nada de nada de nada, le está haciendo todo esto. Porque si fuera a una clínica en condiciones de verdad legal, con todo su... no le vale ese dinero, ¿ok? La familia de Andrea no está contenta con todo esto que ella está haciendo. ¿Quién lo estaría? Y sin embargo a ella le da exactamente igual, le da lo mismo lo que le diga a su familia, igual que le da lo mismo lo que le dicen los trolls en línea, que la critican constantemente y que le dicen que por favor busque ayuda psicológica. Yo supongo que en el momento en el que yo me he puesto a realizar este vídeo, pues me he convertido también en un troll en línea, porque yo también te recomiendo encarecidamente, Andrea, que busques un psicólogo. Obviamente yo no te voy a obligar a que tú hagas nada, pero si me aceptas una sugerencia, creo que de verdad necesitas que alguien te eche un cable, ¿eh? Porque ya se te está yendo demasiado lejos. Y sobre todo estoy diciendo esto, estoy diciendo que creo que ella necesita ver a un psicólogo, incluso a un psiquiatra, por sus últimas declaraciones. Es que Andrea nos ha dicho que no le importa en absoluto, que no tiene ningún tipo de miedo, que no le preocupan las advertencias de los doctores, que le han dicho que su boca está a punto de estallar. O sea, lo que viene siendo explotarle los morros en medio de su cara. Si dice que no le preocupa, que no le tiene miedo a esto, papapam, entonces te estás dando cuenta que aquí esta persona tiene un problemita y no poco serio. Por cierto, ahora que me estoy fijando, las cejas de esta señorita también son como para hacer un vídeo aparte, ¿eh? Pero bueno, eso es otro tema. Dice la chica que en estos momentos lo único con lo que enfrenta alguna dificultad es con comer. Pero que esto no le preocupa para nada. Coño, ¿quién fuera tú, no? No te preocupa una mierda nada. O sea, no puedo llevar a cabo una de las necesidades básicas del ser humano, como es comer y beber, pero no me preocupa. ¿Por qué me va a preocupar? Si me va a explotar la boca dentro de un par de días, ¿qué hostia me va a preocupar? Al loro con las declaraciones que nos aporta, que son puro fuego y puro oro. No puedo dar ninguna indicación de que tan grande es demasiado grande, o si los labios pueden ser demasiado grandes, porque para cada persona grande, más grande y demasiado grande son conceptos diferentes. Ciencia y filosofía pura, chaval. Hay gente a la que le gusto con los labios más grandes y hay gente a la que le gusto con los labios más pequeños, pero a mí no me importa. Lo importante para mí es verme justo como me gusto. Podría llegar a entrar en tu debate, Andrea, si lo que tú tuvieras en la cara fueran labios. Pero como hace siglos que lo que tú tienes en la cara no son labios, pues yo paso de discutir contigo. A ver, por favor, curiositas, curiositos, dejadme saber si soy yo la que está mal o qué onda. Porque a mí ver una persona así me da repelús y me preocupa bastante. Es que me hace mucha gracia que luego la gente me viene diciendo: Mar, no entiendo por qué
tendrías que meter con ella? ¿Y por qué la tienes que criticar? Porque no le está haciendo daño a absolutamente a nadie. Y ella puede hacer con su cuerpo lo que le da la gana, bla, bla, bla. Bueno, pues sí, te voy a decir, en verdad me preocupa. Porque este tipo de personas, bajo mi punto de vista, no son estables mentalmente. No son personas de las que tú puedas esperar que tengan un juicio coherente y correcto. Y por tanto, cuando alguien no es estable mentalmente, se convierte automáticamente en un peligro tanto para la sociedad como para sí mismo. Y esto no me lo refute nadie porque esto es así. O sea, esto es la verdad absoluta. Mi madre me enseñó una vez una lección y me dijo: mira, hija, cada uno puede hacer lo que le dé la gana con su vida siempre y cuando no le salpique a los demás. Así que, ok. Si queréis, pues que la señorita Andrea, pues que siga adelante con lo suyo hasta que reviente, literalmente, porque es lo que va a hacer, reventar, y ya está. Pero luego me gustaría mucho que se quedara en su casita tranquila y que no molestara absolutamente a nadie. Por ejemplo, que no molestara a los médicos, que no molestara a los hospitales, que no molestara a nadie. Porque lo que va a pasar es lo siguiente. A esta muchacha le va a reventar la boca en toda su cara cuando esté durmiendo una noche. Y entonces saldrá corriendo para urgencias, quejándose, diciendo que le duele muchísimo. Luego se pondrá a decir que por qué nadie la advirtió de que esto iba a pasar, que le duele mucho, que no puede soportarlo, que le han destrozado la vida, que ahora va a empezar a poner demandas al que le hizo las operaciones en la trastienda, al otro, al maroto y al de la moto. Y claro, pues es lo que os quiero decir. Si tú estás llevando a cabo este tipo de actividades tan jodidamente locas, por lo menos ten la suficiente inteligencia, la suficiente cabeza como para ser coherente, y a la hora de que te pase algo, te quedas tranquilito en tu casa calladito porque dices: si es que ya me lo advirtieron, si es que yo lo tenía que haber visto venir, así que ahora me jodo y me callo. Pero no, luego encima quieren traernos consecuencias a los demás. Así que, en fin, curiosidad, vamos a dejarlo aquí porque yo sé cómo terminan estos temas y sé que nunca lo hacen de una manera justa. O sea, al final, esa persona a la que tú le has venido insistiendo, 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 advirtiendo, 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 no se hace caso y cuando le pasa algo, luego te salpica a ti. Y eso es lo que no puede ser. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? ¿O yo estoy hablando para, no sé, para la pared? ¿A que me entiendes? Pues eso. Déjame saber abajo en comentarios qué piensas de todo este tema, curiosita y curiosito, que luego se me enfadan los chicos porque es que también habemos chicos en el canal. Pues vale, vale, de acuerdo, pero somos más chicas, así que por una vez os vais a tener que fastidiar. No, en serio, que yo os llevo siempre a todos y a todas en mi corazón. Lo que pasa que es que se me hace ridículo, o sea, tener que estar diciendo todos, todas, no sé qué. Bueno, pues como siempre se usa el masculino, en este canal vamos a usar el femenino para englobarnos a todos y ya está. Y no tiene por qué enfadarse nadie, coño. Que yo ya sé que en el otro lado de la pantalla hay chicos y hay chicas y todos estáis incluidos, así que no os pongáis nerviosos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que te haya encantado y si no quieres perderte el siguiente contenido que te estoy preparando, suscríbete a Curioseando Sin Censura y activa la campanita de notificaciones. Recuerda seguirme en mi Instagram, te dejo por aquí el usuario y ya sabes que nos estamos viendo en mi canal principal de Curioseando con los noticieros de las celebrities, chismes, farándula y todo lo que te gusta a ti, porque para eso somos curiositos y curiositas de corazón. Te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua!